Hoy en ABC Noticias citan exsecretario de Salud Pedro Hernández y otros exfuncionarios de Duarte por presuntos desvíos de 51 mil millones de pesos. Desvían el municipio de Juárez más de 56 millones de pesos con facturas falsas. Ley en contra de plásticos en el estado de Chihuahua continúa estancada. Analizan alcaldes de CONAM reactivación turística tras pandemia. Esto y más en ABC Noticias. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de noticias en la pantalla del Canal 28, llegando a ustedes en televisión abierta en Juárez, en Chihuahua Capital, en Cuauhtémoc. Llegamos también a diferentes municipios del centro sur de la entidad en televisión por cable. Y gracias a la gente también que nos sigue a través del internet. Nelson, muy buenas noches. Así es, buenas noches, Juan Pablo. Y a ustedes muchísimas gracias por elegir nuevamente al canal 28 para poder informarse. Como cada noche, quiero recordarle que estas y otras emisiones de ABC Noticias usted la puede conseguir en nuestra página oficial www.canal28.tv y por supuesto también a través de nuestra plataforma en las redes sociales, en Facebook e Instagram, nos consiguen como Canal 28. Aquellas personas que deseen escucharnos también lo pueden hacer a través de la señal de Radio Universidad. Ahora sí, damos inicio con las informaciones. Pónganse cómodos, pasamos a las noticias. Por uso indebido de recurso federal fue llamado a comparecer por la Auditoría Superior de la Federación el exsecretario de Salud Pedro Hernández, quien habría hecho pagos improcedentes con el dinero del erario. Pedro Hernández, exsecretario de Salud, fue llamado a comparecer por la Auditoría Superior de la Federación, quien encontró posibles irregularidades en el área durante el sexenio del exgobernador César Duarte. Se trata de omisiones en el manejo del dinero público, pues se habría adquirido insumos hospitalarios con pagos improcedentes por hasta 48 mil millones de pesos en 2015. Para la comparecencia se le piden pruebas que los exima de esta responsabilidad por los hechos cometidos junto a Juan Carlos Flores, quien fue director administrativo de los servicios de salud. Por las presuntas irregularidades en recursos federales asignados a los servicios de salud de Chihuahua en un contrato de 2014, refiere Omnia, se tuvo que haber adquirido medicamento y material de curación e insumos que serían destinados a beneficiarios afiliados al Seguro Popular en 2015. Sin embargo, se ocasionó un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3.231 millones con estos recursos federales que fueron asignados al sector de la entidad. Cabe señalar que el sector salud de Chihuahua al nivel estatal fungió como un área para el uso indebido de dinero. En su momento, el estado de Chihuahua fue otra de las entidades en las que presuntamente se habría dado una fórmula distinta a la de la quimioterapia, como ocurrió en Veracruz. Para Canal 28, informó Catherine Gallegos. Y Ciudad Juárez es de los municipios que más uso indebido hizo del dinero público al firmar contratos con empresas fantasmas. Así se gastaron 56 millones 782 mil pesos. El municipio de Ciudad Juárez de nueva cuenta se encuentra bajo el ente, en esta ocasión por contratos de servicios por 56 millones de pesos a varias empresas irregulares. El reporte dado a conocer en La Verdad Juárez refiere que la investigación Frontera de Papel se exhiben defraudaciones fiscales en México y aparece Ciudad Juárez gobernado por Armando Cavada, quien en 2017 habría gastado 41 millones de pesos signando contratos con empresas fantasmas. Sin embargo, de aquel municipio también se detectaron las mismas prácticas entre 2014 y 2015 con Enrique Serrano como alcalde. En el municipio de Chihuahua aparecen los contratos que fueron realizados durante la administración del exalcalde Javier Garfio. Sin embargo, de los municipios analizados por esa investigación, Juárez es el cuarto ayuntamiento con la mayor cantidad de contratos con empresas fantasma, informó Canal 28. En otras noticias, déjeme contarle que las organizaciones ambientalistas que empujaron la ley para erradicar el plástico en la entidad, bueno, aseguran que el tema sigue estancado en el Congreso y cientos de establecimientos, bueno, siguen dañando al planeta. Hace un año estos eran los titulares. Se le daba un adiós a las bolsas de plástico. Sin embargo, la realidad es otra. Pues hace un año se entregó la ley en el Congreso, se le turnó ahí se aprobó, ¿verdad? Y se le turnó al Partido Verde, al diputado Alejandro Gloria, ¿sí?
y pues tiene un año con ella ahí arriba del escritorio sin procesarla. Ahora esa ley trae mucho trabajo de trasfondo, ¿verdad? No es nada más ese año el que estamos observando, sino que esa ley, nosotros, ¿verdad?, a título literalmente personal, nos tardamos 10 meses en elaborarla, básicamente para escribirla de manera apropiada y describirla de manera legal. Pues gracias a Dios tenemos ahí personas que nos auxilian, tenemos abogados, ingenieros químicos, ingenieros ambientalistas. La Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Chihuahua establece que los comercios deben cambiar el material de sus bolsas, es decir, la producción y comercialización del plástico no se ha frenado. Para al menos 9 organizaciones que luchan por el cuidado del medio ambiente, aseguran que los centros comerciales solo usan el marketing. Todas las bolsas de plástico, todas, la más sucia que te puedas imaginar, por así decirlo, es biodegradable. Sí, el problema es que esa bolsa biodegradada, ¿sí?, se convierte en microplástico nada más. O sea, simplemente dejas de verla, se convierte en polvo, por así decirlo, pero ahí está esparcida en un terreno, en un relleno sanitario, en un jardín. Es como un bote de talco. Si yo te pongo aquí un bote de talco atrás de nosotros, tú ves el bote con el talco. Si yo lo agarro y lo rocío aquí todo este jardín que está atrás de nosotros, ya no lo ves. Ahí está. Aseguran que en el Congreso las modificaciones se tienen que hacer de tajo si se trata de cuidar al planeta, dejar las tibiezas. ¿Qué tiene que pasar? Pues que este diputado en particular que apoya, o que es el diputado del Partido Verde, ¿verdad?, que es el que debería estar mucho más interesado que a lo mejor que hasta nosotros, pues es el que la tiene que procesar, y por lo que vemos no está haciendo su trabajo, ¿no? Es una verdadera lástima, ¿verdad?, que nosotros, inclusive a título personal, lo que es así muy, muy desconcertante es que le entregamos la ley, el trabajo ya hecho, se lo pusimos enfrente de sus narices, arriba de su escritorio, ¿sí?, y aún así no se digna a darle el tratamiento que sigue. Aseguran que todos, por pequeño que parezca, podemos hacer algo. Háganlo, si pueden evitar la bolsa, evítenla, si pueden evitar el popote, evítenlo, si pueden evitar generar residuo, pues evítenlo, ¿verdad? Ese es el mensaje de la ciudadanía. Pero yo creo que la solución a los problemas ambientales está en la legislación. Con imágenes de Cristian Granados, Juan Pablo Tello, ABC Noticias. Pasando a otro tema, el Comité Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional precisó que la convocatoria para elegir a los consejeros de los distritos federales, emitida el pasado mes de marzo, se encuentra suspendida hasta que las autoridades de salud puedan permitir reuniones multitudinarias. La convocatoria para la elección de los 90 consejeros correspondientes a los 9 distritos federales por el Partido de Morena en Chihuahua se encuentra suspendida en atención a las medidas de prevención emitidas por la Secretaría de Salud, lo que ha detenido sus procesos internos, indicó el dirigente estatal Martín Chaparro. Pero mientras no haya condiciones y la Secretaría de Salud no nos autorice reunirnos, no podemos empezar. ¿Y por qué digo que no podemos empezar? Porque de acuerdo a nuestro estatuto, para hacer cambios internos en el partido, todos los cambios inician con reuniones masivas. Entonces, mientras estemos en semáforos rojos y anaranjados, no podemos iniciar con nuestro proceso. En la convocatoria de marzo 29 se estableció que el día sábado 11 de julio tendríamos nuestras asambleas en el estado de Chihuahua, pero a raíz de que ahorita todavía estamos con el tema de la pandemia, pues no se va a llevar a cabo. De acuerdo a los estatutos de Morena, los consejeros en Chihuahua serían los encargados de elegir al nuevo comité estatal, aunque la ley precisa que tienen solo hasta el 1 de septiembre para hacerlo, que es cuando inicia el proceso electoral. Primero se hace una reunión de toda la militancia para nombrar 10 consejeros, 5 hombres y 5 mujeres en cada uno de los distritos federales. Chihuahua tenemos 9 distritos federales, entonces se tiene que elegir 5 hombres y 5 mujeres. Una vez que se eligen esos 10 consejeros por distrito, que elegimos a nivel nacional 3,000, porque son 300 distritos, a Chihuahua nos toca 90. Esos 90 consejeros en Chihuahua, un mes después, tienen que reunirse
para nombrar el nuevo Comité Ejecutivo Estatal, que es donde nos sustituirían a nosotros. Y un mes después se tendrían que reunir los consejeros a nivel nacional para un Congreso Nacional en donde se nombra al nuevo Comité Ejecutivo Nacional entre los 3.000 del país. Informó para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Tienen entonces hasta septiembre para realizar todo este tipo de modificaciones. Vamos a un tema delicado. La Comisión de Búsqueda de Chihuahua y autoridades de investigación se reunieron con el colectivo 10 de octubre de Parral con el propósito de escuchar a las familias y mejorar los métodos en materia de búsqueda de las personas desaparecidas. Como parte de la atención social para fortalecer las estrategias de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, la Comisión de Búsqueda de Chihuahua sostuvo una reunión con familiares y representantes de la sociedad civil. En el encuentro celebrado en la ciudad de Parral, la comisionada, Laura Moreno, atendió las peticiones e inquietudes de las familias integrantes del colectivo 10 de octubre de Parral. Dentro de los acuerdos se combinó la intervención del organismo en los 45 casos de desaparición que actualmente congrega este colectivo en diversos municipios de la región sur del estado. Cada uno de los asistentes tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones desde la propia experiencia de cada una de las familias con el fin de perfeccionar las actividades que se desarrollan en la región. La finalidad de dicha sesión es generar metodologías en materia de búsqueda de personas más eficientes que atiendan el contexto individual de cada caso y las condiciones geográficas específicas de cada zona. En el estado de Chihuahua, más de 3.907 personas se encuentran reportadas como desaparecidas, de las cuales 459 casos ocurrieron en los últimos 13 meses, según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que contiene cifras históricas desde los años 60. De ese total, 739 son niñas, niños y adolescentes, 548 mujeres. A nivel nacional, nos ubicamos en el cuarto lugar con más casos. Canal 28. El Congreso del Estado analiza emitir un exhorto para que el Fondo de Auxilio Económico de Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en Ciudad Juárez dé a conocer su situación económica, ya que actualmente recibe más de 4 millones de pesos para apoyos, los cuales no se han visto aplicados. Será durante la reunión de este miércoles de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto, donde se analice la emisión de dicho exhorto. De aprobarse el proyecto de dictamen, se solicitará a la Fiscalía General de la República, a través del Consejo Asesor de Aplicación de dicho fondo, que se informe sobre las finanzas. Y en resumen, es un fondo creado desde el 2005 para atender a las víctimas de feminicidios, pero desde el 2018 no se han entregado los apoyos. El dinero es de uso discrecional, el fondo es administrado por el gobierno estatal. La sugerencia de declaración podría ser: estamos a favor de la transparencia, como son los recursos públicos, más aún cuando se trata de un tema tan delicado como es el caso de los feminicidios que ocurren en nuestro estado de Chihuahua. Sabemos que estos recursos son etiquetados para combatir el feminicidio, no solo en el estado, sino en el país, pero no logramos reducir la estadística porque la tarea fina es que la de prevención no se están realizando, lo preventivo no se está llevando a cabo. Es importante saber dónde y a quién fue entregado ese dinero, pero también en el 2005 y 2006 a las familias que les entregaron el apoyo se les daba un documento donde renunciaban a cualquier solicitud posterior para la identificación de restos de sus hijas. El fondo tiene poca publicidad, no se conoce y el trámite es largo porque tiene una duración mínimo de un año. Eso es lo que nosotros, yo como legislador, podría aportarle. Sabemos que los feminicidios en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, no cesan y es algo preocupante que tenemos que ver los tres poderes para tratar de solucionar y que el apoyo pues sea de manera transparente. Creado en el 2004, el mecanismo entregó 125 pagos a deudos de víctimas de este delito durante su primer año. Los últimos apoyos otorgados datan del 2018, cuando dio 6 compensaciones. Así indican los registros oficiales de la Fiscalía General de la República. Canal 28. Y es que es terrible lo que viven las mujeres, y no solamente en Ciudad Juárez, en el estado y prácticamente en todo el país.
Déjeme contarle que el gobernador del estado, Javier Corral, anunció que la Fiscalía General del Estado presentará un recurso de queja ante el Consejo de la Judicatura Estatal en contra de la juez de control que liberó al presunto responsable del homicidio de Susi, ya lo sabe usted, Susana Salais. Estamos en total desacuerdo con la actuación de la jueza. Me parece de obligada acción que tanto el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Mujer por Razones de Género, deba presentar ante el Consejo de la Judicatura una queja por la actuación, en este caso, de la jueza. Incluso sé, porque me lo ha confirmado la licenciada Wendy Chávez, nuestra fiscal especializada en atención de delitos contra la mujer, que la defensa de la víctima, que coincide y respalda con las indagatorias y las conclusiones del Ministerio Público, también tiene pensado presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Estatal. Ojalá que lo haga, porque he sido enterado incluso de la actitud personal de la jueza durante la audiencia y de un manejo muy irregular que ha habido en torno del perito que ha estado observando y dando seguimiento a las preguntas tanto de la defensa del hoy presunto responsable como a las preguntas y formulaciones que hizo el Ministerio Público en este caso. ¿Qué podemos decir de este asunto? Que no ha valorado aspectos muy importantes la jueza de este caso. Incluso se ha puesto más atención y más rigor en escuchar y en analizar las preguntas y la posición de la defensa del hoy presunto responsable que de la propia defensa de la víctima y del Ministerio Público. Hay casos, hay cosas que por su propia naturaleza nosotros no podemos aquí revelar o dar a conocer, que son aspectos fundamentales de los testimonios y de las indagatorias que hizo la Fiscalía Especializada, pero que no fueron valoradas por la jueza en esta decisión. Y por supuesto que vamos a apelar esta decisión, esta resolución de la jueza de control que ha llevado el conocimiento en primera instancia de este caso. El gobernador también señaló que no se ha pensado recurrir a un crédito de largo plazo, pues no pretenden agrandar la deuda pública estatal, la cual asciende al primer trimestre del año a 47.623 millones de pesos. No hemos nosotros pensado en recurrir a un crédito de los que se llaman de largo plazo, a eso se refiere usted, Michelle. Sí. No, la deuda de largo plazo del Estado al cierre del primer trimestre del 2020 es de 47.623 millones de pesos y no pensamos aumentarla en un peso alguno en lo que resta de nuestra administración. Como usted lo sabe y lo hemos platicado aquí, sí hemos recurrido a préstamos de corto plazo que podemos cubrir con las mismas participaciones y con los mismos ingresos propios del Estado a lo largo de un año. Obviamente, este tipo de deudas no pueden trascender a nuestra administración porque hay una limitante en la legislación para ello. Me refiero a la Ley de Disciplina Financiera y Contabilidad de las Entidades Federativas. Lo que sí es cierto es que estamos enfrentando una reducción de las participaciones federales debido a la baja de los ingresos federales, de la recaudación federal participable.
se calcula que la federación dejará de ingresar recursos por más de 500 mil millones de pesos. Y esto afecta a las entidades federativas. Ya para cerrar con esta conferencia de prensa, el gobernador también le deseó éxito al presidente Andrés Manuel López Obrador en el próximo encuentro que va a tener con Donald Trump. A diferencia de otras voces, en este tema de la visita del presidente López Obrador a los Estados Unidos, yo lo celebro. Yo creo que es muy importante que nuestro presidente de la República despliegue también una agenda de relación internacional, de diálogo internacional, porque de ahí depende mucho la cooperación en el mundo globalizado que hoy vivimos. Y celebro que el presidente haya decidido salir, viajar fuera del país e iniciar su salida del país con el presidente de los Estados Unidos. Habrá que tener mucho cuidado, eso sí, creo, en algunos de los pronunciamientos que se puedan hacer por allá, toda vez que es un momento muy impregnado de política electoral, el tiempo en el que se encontrará el presidente López Obrador con el presidente Trump. Pero bueno, no había otro tiempo para ir a celebrar y destacar la importancia de la entrada en vigor del T-MEC, que ustedes saben que el 1 de julio inició la entrada en vigor del nuevo tratado comercial. Un tratado que nos abre a nosotros muchas oportunidades como país y no se diga como estado de Chihuahua. Amigos, tenemos que ir a una pausa. La actualización del coronavirus y otras historias que le van a interesar de estas que recabamos en la calle después de este corte.